Sí, de acuerdo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio la agenda del emprendedor de Aztele.tv, que nos permite llegar a todos ustedes a través de las comunidades digitales que nos ven con señal global en el mundo. Le saluda Raúl Fraga y damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Patricia Macé Sendejas, quien nos presentará su obra Fotografía e Historia Nacional, Los Gobernantes de México en el periodo 1821-1884. La doctora Patricia Macé es profesora investigadora de tiempo completo de la Fototeca Nacional, integrante del Sistema Nacional de Fototecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es doctora en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla. Realizó estudios de maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la licenciatura en Sociología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, también de la UNAM. Entre otras de sus obras, destaca Cruces y Campa. Cruces y Campa, una experiencia mexicana del retrato, tarjeta de visita, en el año 2000 fue editado. También su obra Juan Antonio Azurmendi, arquitectura doméstica y simbología de sus fotografías. También testimonios de archivo y otras investigaciones sumamente importantes que ahí sí retratan de cuerpo completo una parte fundamental de la historia de México en el siglo XIX. Doctora Patricia Macé Sendejas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Raúl Fraga. Es un gusto estar en el estudio, no solamente con un experto en la comunicación, sino también con un amigo. Claro, por fortuna tenemos la posibilidad de llegar con este maravilloso libro Fotografía e Historia Nacional, Los Gobernantes de México, 1821-1884, a muchísima gente de las nuevas generaciones, sobre todo quienes están ya nutridos y troquelados por los medios y los códigos de la comunicación digital. Bienvenidos todos y acérquense a esta muy importante aportación profesional que con rigor metodológico nos aporta la doctora Patricia Macé. Doctora Patricia Macé, ¿cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a trabajar en una investigación sobre un periodo clave de la historia de nuestra construcción de patria, construcción de Estado y de nación? Yo soy investigadora, como lo has comentado, de la Fototeca Nacional desde hace 25 años, lo cual me ha dado toda una campo de trabajo, un campo para concentrarme y conocer a fondo los acervos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no solamente de la Fototeca, también hay en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, de Antropología, y el mismo Castillo de Chapultepec. Cierto. Realmente el INAH lo que tiene como patrimonio fotográfico es maravilloso, y en siglo XIX no lo es menos, aunque lo más, digamos, lo que en términos de difusión, en términos de historia nacional, de discurso nacional, es Casasola, la colección reina. El archivo Casasola. El archivo famoso. Casasola, así es. Sin embargo, 19 es algo que también venimos indagando, que se viene trabajando. Para mí, ha sido la oportunidad, siglo XIX, de entrar al conocimiento de lo que ha sido la fotografía. Fundamental. En sus inicios. Cierto. O sea, se patenta en Francia en 1839, lo da a conocer el Estado francés. El Estado francés lo da a conocer. Entonces, en México llega muy pronto. De manera que esto de lo que yo estoy dando a conocer en este libro ya son ejemplares fotográficos que están impresos en papel. No, ya abandonaron su soporte sobre cobre, sobre cristal. Entonces ya es el papel, es el primer momento, 1854 para Francia. En México llega enseguida esta moda del retrato fotográfico. Importantísimo. Importantísimo, además, en pequeño formato.
Sí. 9.5 promedio por 6 centímetros. Entonces, a lo que estamos enfrentando con estos ejemplares es a la posibilidad de que una comunidad muy grande pueda acercarse a conocer, a representarse y a intercambiar con sus conocidos, sus allegados, su retrato, los retratos de otros, porque en los establecimientos fotográficos de fama no solamente se vendía lo que la clientela pedía, sino también ponían a disposición una cantidad de retratos de personajes célebres. Este concepto de celebridad, de notables, los notables, las celebridades, que ahora ya para nosotros es algo tan, cierto, tan familiar, pues en aquella época era novedoso, muy novedoso con los retratos fotográficos, tarjeta de visita. Que se hiciera una colección de gobernantes, de retratos de gobernantes, era algo que hasta entonces, y toda una serie de que abarcó un periodo de 1821 y 1874 en su primer registro, sí, como colección, y hasta el 84 en su segundo registro, fue algo realmente novedoso en México. Dar a conocer lo que sus autores, Cruces y Campa, llamaron colección de retratos de gobernantes. El título de la primera edición es sumamente sugerente, porque, bueno, no me lo sé de memoria, pero galería de personas, galería, no es colección, es una galería, como si fueran pinturas. Galería de retratos de personas que han ejercido el mando supremo de México con título legal o por medio de la usurpación. Es todo una revelación el título mismo, porque está dando una información de la naturaleza de los retratos, de que no está yéndose por una vía los legítimos, los usurpadores, no, está todos. Todos aquellos que tuvieron el mando del país. Es muy revelador. Por supuesto, doctora Patricia Macé, además, vale decirlo, instituciones de enseñanza superior y universidades, podremos citar entre otros al Colegio de México, a la UNAM, a diversas, sí, instituciones, han dedicado durante muchas décadas la conformación de equipos de investigadores que con rigor metodológico han escudriñado, investigado y publicado, difundido, cuáles han sido las etapas centrales de la historia de nuestro país. Sin embargo, no se estila de ahí el porqué de un mérito todavía mayor de tu trabajo, el que se analice, se contextualice, se estudie y se aprenda de una etapa clave de México en la era en que estaban constituyéndose, construyéndose instituciones nacionales a través de la fotografía, de la imagen, del retrato, que dice mucho en esto del poder, retrata el poder. La figura del poder, claro, en el 19, algo que después en el momento, en esta época, bueno, ya no es tan reciente, pero es de sumo, fue de suma difusión, todas estas, la serie que editó Clio, ¿no? Sí. Con Enrique Krause bajo la coordinación de esos proyectos magníficos, ¿no? De la imagen del poder, el retrato del poder. Entonces, con esto, lo que estoy haciendo es rescatar aquello pretérito que ya en el siglo XIX la fotografía como una tecnología la más moderna, la, sí, más avanzada, estaba dando a conocer y estaba difundiendo de manera masiva. Masiva me refiero a que ya una clase media, una clase alta podía adquirirla. Siempre hay que relativizar esto de la masificación porque no cualquier empleado, tampoco el trabajador de un taller podía acceder a esos retratos. Entonces, el hecho de que yo tenga el privilegio de trabajar para una institución como el INAH, que tiene un patrimonio fotográfico y que además me corresponde elaborar, indagarlas, darlas a conocer, difundir como investigadora, utilizar la fotografía como recurso básico, como primera privilegiada fuente de investigación,
es algo que no es, venimos insistiendo los historiadores, no es de hoy, es de hace promedio 40 años, sí. Promedio en que la comunidad en México de investigadores, historiadores sobre todo, estamos insistiendo en que la fuente fotográfica, el documento fotográfico, es documento la fotografía, es capaz de proporcionar la herramienta, el instrumento, el objeto para generar temas de investigación, en este caso, la colección de gobernantes. Muy importante. Doctora Patricia Macé, ¿cuáles fueron los archivos, los documentos, los registros históricos a los que tuviste que acceder para rescatar esta muy valiosa aportación para el México del siglo XXI y lo que viene? Es muy, muy importante recalcar que el libro, si bien rescata colecciones que no habíamos visto, estaban dispersas, andaban, ciertamente el INAH ha avanzado mucho en su catalogación, ha avanzado mucho en su rescate, ha avanzado mucho en la elaboración de sus depuración de sus colecciones. Estos retratos se perdían entre un mar, tengo que hacer la aclaración, entre un mar de imágenes en la Fototeca Nacional, no, nada menos, de cerca de 1 millón de imágenes, de fotografías. 50 colecciones, no es poca cosa. Esto obviamente está dentro de colecciones más restringidas, pero aún así había que estar buscando entre colecciones los originales, no revisar en pantalla, los originales. Si no yo recurría a la fuente original, no podía haber llegado a este nivel de análisis que planteo en el libro. Perdón, entonces creo que me estoy perdiendo un poco de la pregunta, pero el caso es que no solamente, efectivamente, es la fuente primaria, es la fuente básica, la privilegiada, la fotografía, pero no es la única. Yo también recurrí a la consulta de revistas ilustradas de la época, la Ilustración Semanal, la Ilustración Mexicana, el Mosaico Mexicano, lo que era imagen, qué circulaba de imagen en esa época, sobre las notabilidades. En esa época eran notabilidades, celebridades, personajes de nuestra historia, porque a final de cuentas lo que la colección elabora es lo que yo llamo un relato, una crónica de lo que eran 50 años promedio, 60 años atrás, de una a dos generaciones que habían vivido ese México independiente que ya ahora nos resulta familiar, afortunadamente, ¿no? Una nación independiente, pero en aquella época habían transcurrido 50 años, 60 años a lo sumo, y era totalmente legítimo que se quisiera difundir. Otra fuente básica muy importante y que me quisiera no dejar pasar fue la consulta de los registros de los decretos de gobierno de la época. ¿Por qué? Porque los retratos ofrecen no solamente la imagen, sino en su reverso del soporte de cartón donde está la imagen, albúmina, que es técnica de la época. En el soporte detrás está la información que da lo básico sobre cada uno de los gobernantes. Entonces, también hacer la investigación sobre esta información que había detrás implicaba verificar la el dato, lo que se estaba proporcionando como dato, y eso lo hice consultando directamente estos decretos de gobierno para no buscar lo que los historiadores decimos, aproximarme lo más posible al dato duro. Muy bien, pues muy importante lo que nos está aportando la doctora Patricia Macé Sendejas. Si nos atenemos a que ella está aportando el término de la notabilidad de las figuras de gobierno, de poder público de la época, que he traído al lenguaje y códigos del siglo XXI, estaríamos hablando de la construcción de imagen, del posicionamiento y visibilidad en la era de los medios digitales. Después de la pausa,
la doctora Patricia Macé seguirá aportándonos los datos claves centrales de alto atractivo sobre la obra que hoy ya circula en nuestro país. Sigan aquí. El baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Doctora Patricia Macé, estamos verdaderamente sorprendidos y verdaderamente interesados en este acercamiento histórico que a través de tu trabajo de investigación nos permite conocer los rostros del poder público político del siglo XIX mexicano. ¿Qué importancia tiene el número de mandatarios que tú escogiste para poder aportarlos en este muy importante libro que ayer, que en los últimos días has presentado? Ayer presenté efectivamente sí. En el instituto. Siempre queremos una certeza en cantidades. ¿Cuántos fueron los gobernantes? Claro. En alguna ocasión, cuando yo conversé con el historiador, en paz descanse, Guillermo Tovar de Teresa, él me preguntaba cuántos gobernantes fueron los de la colección de Cruces y Campos. Eso fue maravillosa pregunta porque dio motivo a que yo me concentrara a elaborar este libro. Bien. ¿Por qué? Porque le di una respuesta, le dije 53.
pero no le hice aclaraciones. No le dije que había sido ese registro para 1884, no le dije tampoco que había sido una colección, que en ese momento ya no estaba esa famosa sociedad Cruces y Campa, sino solamente uno de ellos. Tampoco le dije que esa cifra para el 74 no la podía afirmar con seguridad. Yo encontré 51. Todo lo que yo no le dije lo quise decir en este libro. Bien. Sí. Me pareció que era muy importante comentarlo, porque esta construcción de la imagen del poder era muy importante en el siglo XIX. En el siglo XIX es la época en que los grandes relatos nacionales tienen cabida dentro de las preocupaciones de una serie de intelectuales, sobre todo liberales, sobre qué es la nación. Ya desde el 18, Fray Servando Teresa de Mier y un grupo de personajes, Andrés Quintana Roo, hablaban sobre la importancia de que la nación tuviera un asiento en la autoridad política. La autoridad política. Muy importante. No tanto poder como la autoridad política. Yo creo que es muy importante hacer matices, ¿no? Ahora pudiéramos quizás pasar por alto, pero en aquella época implicaba una cuestión de aproximación. ¿A qué le daba sentido a una nación? El hecho de que existiera una colección que se difundiera en la prensa periódica como colección, era una cosa que la hacía, le daba presencia para los lectores de los periódicos como el siglo XIX, la Colonia Española, pero, sin embargo, como tal, yo nunca la pude ver cuando tuve noticia de eso físicamente. Lo que yo veía era material disperso, repetido, en malas condiciones físicas, de reproducción, de incluso de impresión. Y lo que yo me di a la tarea fue buscar, reunir y detectar que hubo una primera, como decía el registro de derechos de autor, una primera registro de la obra y una segunda. ¿Por qué fueron dos? Porque a los 10 años caducaban los derechos de autor. Entonces tenían que actualizarse, si no, no podían seguir circulando. ¿Por qué los derechos de autor? También es algo muy importante, porque esta colección es el primer testimonio que yo he encontrado, que yo he conocido, consultando aquí las fuentes son importantes, como el Archivo Histórico de la Ciudad de México, donde yo fui a consultar estos datos, se encuentra el dato, y la búsqueda de los códigos civiles de la época también fue importante para darme cuenta que, bueno, que había derechos de autor para los fotógrafos, lo cual tampoco ellos se incluían entre los impresores, ¿no? Incluso los dibujantes, los arquitectos, ¿sí? Y entonces, esto de la autoría es toda una revelación en la fotografía en su momento. Antes yo no había conocido algo semejante, lo cual quiere decir que los fotógrafos se preocuparon porque fue por iniciativa de ellos que elaboraron la colección. Entonces ellos se preocuparon por defender, por proteger lo que ellos decían, los gastos que les había implicado elaborarla. Entonces, esta imagen del poder la fabrican a partir de que ellos elaboran el registro. Podríamos ver, por ejemplo, en el caso de este retrato, cómo es que lo podemos, aquí la cámara lo puede mostrar, ¿no? De Miguel Domínguez, figuras que en el discurso de la historia ahora, en pleno siglo XXI, se nos han perdido. Exacto, porque cierto. La historia que narra, que conocemos actualmente y que aprendimos en nuestros estudios de primarios, secundarios, en fin, los subsiguientes, la historia liberal, claro. Una historia laica también, de manera que ir al ayuntamiento a reproducir estos retratos implicó solicitar la autorización del ayuntamiento. Cierto. Pero, por ejemplo,
encontrarnos con personajes, cuando digo era una historia relatada en el siglo XIX o una imagen del poder del siglo XIX, estamos encontrando aquí figuras religiosas, ¿sí? Como el canónigo Pelagio Antonio Labastida, obispo de México, que estaba ejerciendo también el poder, que fue parte de las notabilidades de su momento, el grupo de notables que preparó la llegada de Maximiliano y Carlota, y nada menos que también a la propia emperatriz Carlota, que no asistió al estudio de Cruces y Campa, los autores de la colección, pero que de algún modo tuvieron la posibilidad de reproducirla. Es muy importante esto, así porque es. Entonces nos acerca al rostro del poder y que también genera preguntas. Así es. Por ejemplo, en los libros de historia nos enseñan desde siempre que Guadalupe Victoria fue el primer gobernante de México, pero muy pocos sabemos en México que a lo largo de las décadas y de la historia del siglo XIX hubo un presidente de la República que solo duró un día, doctora así Patricia Macé. Es, así también es. Tú lo tienes, por supuesto, aquí registrado. Aquí está, sí, y esas de las cosas que yo como historiadora de la fotografía pues también aprendo, sí, puesto que mi materia es la fotografía del siglo XIX, no la cultura política, la historia política de la historia de esta cuestión del poder, no lo es, pero pues esto me obligó a darme cuenta que figuras como Ignacio Pavón, que aquí en este momento no lo encuentro, pero tuvo que ver en esta etapa en el que, así es, aquí anda, en el que él tuvo que ejercer el mando en estos momentos en el que la nación estaba entre los conflictos por la lucha entre en la etapa de la reforma, esta cuestión del advenimiento del imperio, ¿sí? Y entonces todavía podemos reconocer un personaje reproducido por la pintura. Muy importante. Sí. Te pregunto, ¿la emperatriz Carlota es la única figura femenina incluida en esta investigación tan importante? Sí, esto es en términos del discurso actual, de la preocupación actual, de la inclusión de género, es muy importante que podamos constatar que la historia del siglo XIX no negó todavía hasta la 1910 en que se elaboró. Se retomó esta historia patria para asuntos conmemorativos de la independencia, el centenario. Estuvo presente la emperatriz Carlota en esta hagiografía cívica, claro, en esta galería, en este desfile de gobernantes. Era la gobernanta, no se negó su función, la cual desempeñó efectivamente, ¿no? La gobernanta entre gobernantes, todo un tema para desentrañar, para algún sociólogo, historiador, especialista en género, en fin, sumamente interesante. Sin duda. En esta época del siglo XIX que se está abordando, los medios de comunicación de aquella era, apenas se despuntaban en cuanto a la prensa de contenidos político-ideológicos. Durante el periodo colonial, la Iglesia había determinado las cargas fundamentales de los contenidos de las revistas y algunas expresiones periodísticas, pero que trataban temas muy bien focalizados, vinculados con la religión, la medicina, las letras y hasta ahí. Era prohibitivo meterse a reflexionar sobre asuntos de corte político. Y sería el siglo XIX el que marcaría la llegada de la era del periodismo político como acompañamiento estratégico para los movimientos libertarios en esa época, independentistas, después en el periodo de la Reforma. Y sería también cuando en el siglo XIX se reconocería que el periodismo como puerta de visibilidad para los políticos de la segunda parte del siglo XIX se constituyó verdaderamente en un parlamento de papel con la capacidad de influir, de generar corrientes de opinión, de legitimidad en las luchas libertarias. Doctora, ¿qué importancia tiene
que los estudiantes de historia, los sociólogos, pero también quienes se dedican a la historia del arte, reconozcan esta gran aportación que tú estás haciendo, porque viene sin duda a enriquecer otros ángulos de conocimiento de nuestra historia nacional. Es sumamente interesante el comentario que elaboras, porque esta colección, al darla a conocer yo en este libro, que no la pueden encontrar físicamente si van y buscan, quiero la colección de gobernantes, no la van a encontrar así, en este momento. ¿Qué pasa? Que este libro, a partir de que se genera, entonces se generan también información para el catálogo de consulta. Sí, bueno, pero para conocer la serie y que se acerque un estudiante de historia, sociología, de comunicación, cualquier interesado, preparatoria incluso, es que esta serie, al verla completa, uno puede percibir que también hay, está generando opinión. Excelente. Es un espacio de un recurso que ahora las redes sociales, los medios, todos los medios, están generando opinión. Bueno, reunir la serie me permite darme cuenta que también en ese momento la colección estaba generando opinión. La presencia de el general Porfirio Díaz en una colección que se registra en 1874, cuando aún no es presidente, sí, ¿no?, da mucho que decir. La ausencia de un retrato como es el de, aunque fuese por unos días, pero lo fue, José María Iglesias, da que decir. No solamente presencias, sino también ausencias. ¿Sí? La emperatriz Cierto. Carlota también da que decir sobre esta opinión política. Es muy importante también darse cuenta de que existan tanto canónigos como toda la séquito de notables que apoyó el advenimiento de Maximiliano, del imperio de Maximiliano, porque nos permite conocer cómo también los fotógrafos, que finalmente eran, les importaba vender su producto, es un producto mercantil, y entonces lo que hacen es atender que hay una población efectivamente identificada con todas estas luchas liberales, con esta república, y todavía hay una población muy actual que está esperando que esta cuestión de corriente liberal, la república restaurada, sea recuperada por los conservadores. Se ve en esta historia, en esta serie de retratos. Excelente. Entonces es importantísimo. Un acercamiento fenomenal, sobre todo si nos atenemos al dato actualizado el 17 de mayo de este 2018, Día Internacional de las Sociedades de la Información y la Comunicación, o Día Mundial del Internet, que refiere que en México hoy día ya existen 79.1 millones de internautas, la inmensa mayoría de ellos en edades de los llamados millennials, de edades de, o de mediana edad, que tienen hoy la oportunidad con esta señal global que nos permite llegar a todo el mundo, de acercarse a una investigación fundamental, uniendo la trascendencia histórica del siglo XIX con la cruenta realidad compleja del siglo XXI, pero también aportando un dato clave. El conocimiento, la ciencia, la investigación es el gran paradigma. Sigamos después de una pausa. Baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor.
Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Doctora Patricia Macé, nos estás regalando una espléndida aportación histórica sobre la imagen del poder a través de los retratos de los gobernantes del México del siglo XIX y nos trae necesariamente una pregunta al México 2018 que tiene que ver con la necesidad de los gobernantes de los últimos sexenios en nuestro país y más atrás también, por supuesto, del siglo XX, de cómo identificarse y tender lazos, vínculos de identidad con figuras históricas del México del 19. Sobre esto, ¿qué nos puedes decir? Sí. En esta colección de gobernantes, lo que podemos ver, algo muy interesante que hay que hacer notar, es que no es una galería oficial, un desfile, una presencia de retratos en la que uno encuentra la imagen oficial de gobernante. No existía. De hecho, si uno busca, indaga un poco en la historia, tenemos clarísimo que ya nuestro presidente Francisco I. Madero posó para ser retratado con la banda presidencial, pero antes no. Aun cuando ya Santana había decretado, la imagen de un presidente tiene que ser así, llevar la banda, tener el escudo patrio, y obviamente como era Santana ya para los 53, su decreto fue, y además debe llevar el toisón o el diamante o la cosa, una joya. ¿Ves? Eso es algo sumamente interesante, porque en estos retratos no se ve. Porque no se le hace un retrato oficial. Ninguno de ellos posa para el retrato oficial. Sumamente interesante como los retratistas del momento lo que hacen es trabajo fotográfico, evitan su imagen. Ahora, en la actualidad, ¿qué pasa con los medios y qué han hecho los fotógrafos, los periodistas? También construir imágenes del poder, cierto, del presidente, en la que tenemos claro, nos quedó muy claro ahora en la entrevista de Andrés Manuel López Obrador, a los pocos días de haber sido reconocido su triunfo, cierto, con Pompeo,
en la que vemos la imagen de Juárez detrás. O sea, ellos se están identificando también con su historia y con una figura de la historia. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, el candidato electo, que resultó electo, identificado con esta figura, o en su momento el presidente, quien se identificó con Zapata, que fue Carlos Salinas de Gortari. Así es, así es. Cierto. Y podemos recorrer, pero esto gracias a la habilidad de los fotoperiodistas también. Eso hay que decirlo. Otro discurso muy distinto, pero que se puede ligar. Y que también otra manera de traer al siglo XXI esto es, bueno, lo que estamos viviendo. Estamos volviendo a la... estamos en una etapa de transición, de cambio de presidente. Tenemos los ojos puestos sobre lo que va a ocurrir con nuestro nuevo presidente, así como lo tuvimos hace 6 años con el anterior o con el saliente. Y de esa manera también lo que adquirimos también es una mirada prospectiva, por un lado. ¿Cierto? ¿Qué esperamos del nuevo gobierno? Pero yo creo que también habría que no olvidar lo retrospectivo. Es decir, queremos una nación estable, queremos un país autónomo, ahora que también se habla de estas negociaciones con el TLC, la autonomía de la nación, la soberanía nacional, y recordar toda una galería, toda una colección, que a través de la fotografía podamos repasar cuán inestable fue el gobierno nacional en el siglo XIX, solamente por conocer la cantidad de retratos, el decir 51 retratos que yo encontré para un periodo de 50 años, un poco más de 53 años, nos está hablando inmediatamente de algo que fue inestabilidad, conflicto por el poder. Actualmente ya no. Los sexenios se mantienen. En aquel entonces no había periodos sexenales, eran cuatrienales, y aún así, muy difícilmente hasta Benito Juárez pudo haber una presidente que durara su periodo de gobierno. Y aún así, su muerte la interrumpió. Claro. Doctora Patricia Macé, no puedo dejar de preguntarte sobre dos fotografías históricas de la época de la Revolución Mexicana y que refieren ni más ni menos que a la llegada, a la entrada a la capital del país de las huestes de Francisco Villa y de Emiliano Zapata. Al entrar al Palacio Nacional, se sientan cada uno en su momento en la silla presidencial. Y algunos han dicho que, según a pregunta expresa de los periodistas o reporteros de la época, ¿para qué se sienta el general Francisco Villa? ¿Por qué está usted sentado, general Emiliano Zapata? La respuesta fue: solamente para saber cómo se siente. Pero la historiadora, la experta, la que con documentación y estudios lo puede aportar, en su opinión, este dato, sin duda eres tú. ¿Qué trascendencia tiene esto? Bueno, me voy a tomar la libertad, aun cuando no soy especialista, ya tenemos 40 años, ya tenemos un tiempo avanzado en la investigación y hay especialistas para estas épocas, para sobre todo imágenes icónicas del poder. Cierto. Como es el caso de la Revolución Mexicana, que ha implicado investigación en concreto. Entonces, para esto, la importancia que adquiere la fotografía, la presencia del fotógrafo en este momento, ya que podía salir de su estudio, en la época en que se hicieron estos retratos, siglo XIX, no podían salir. Era más difícil, sí salían, pero era más difícil, implicaba retos técnicos muy grandes. En cambio, ya para este momento, con Zapata y Villa, justamente lo que hacen los fotógrafos, experimentar el retrato in situ, en el momento. Es, sin duda, revelador de lo que está existiendo como conflicto por el poder, lucha por el poder. Saber qué se siente tener el poder, para ellos era simbólico. Que exista la fotografía que dé testimonio de ese momento es extraordinario. Yo creo que para el siglo XIX, volviendo a mi colección, sí, ya digo mi colección, me apropio de ella, es el problema, bueno, es la situación. Tuya.
pero también es de nosotros. Es de la nación. Es que lo importante aquí es propiedad de la nación. Cualquier ciudadano puede consultar esto. Y qué bueno que tú lo trabajas y no lo aportas como pueblo. Y les facilito el camino y los invito a que la consulten, por cierto. Pero esto de tal vez quien sí fue consciente de que estaba, que pudo haber sido consciente de que estaba posando para la posteridad como gobernante, fue quien autorizó, para quienes autorizaron respectivamente, o a partir del presidente Lerdo de Tejada, sí, que autorizó después de un debate, hubo un debate, porque no autorizaban el registro autoral de esta colección, ese es otro detalle. Mira. Y él dice, sí, también pudo haber en él una conciencia histórica de lo que implicaba formar parte como figura terminal, última del primer registro de la galería. Después lo fue Manuel González, también autorizó el segundo registro para el 84. Y esta serie de retratos, esta colección, se mantuvo como la iconografía del poder hasta 1910. Muy bien. Sin duda, muchos de ustedes se preguntan, ¿dónde lo adquirimos? ¿Dónde lo podemos obtener? Después de la pausa, la doctora Patricia Macé Sendejas nos dará esta respuesta y además nos aportará qué es lo que ahora en México se podría hacer para ensanchar estos espacios de investigación histórica sobre la fotografía en nuestro país. Les invitamos a seguir en la agenda del emprendedor de Aztele.tv. ¡No se vayan! El baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Doctora Patricia Macé Sendejas, ¿dónde pueden adquirir este libro las muchas personas, sobre todo los jóvenes que nos están siguiendo y a quienes has atrapado con los contenidos que nos compartes? Este libro es producto del esfuerzo de trabajo dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del esfuerzo de trabajo como investigadora de los catalogadores, de quienes digitalizan, de quienes editaron. Es absolutamente el producto del INAH. Entonces, ¿quién lo distribuye? Son las librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también toda la red, porque el instituto pertenece a la Secretaría de Cultura, toda la red de ediciones de la Secretaría de Cultura que distribuye EDUCAL. Todas las librerías EDUCAL lo tienen. Está accesible, considero yo. Sí. Es algo muy importante de recalcar, el esfuerzo del instituto por todavía publicar objetos, libros, que pueda acercarse lector físicamente al objeto, porque además es portable, es pequeño, es pocket. Tiene muy buena resolución, una muy, muy cuidada producción, ¿sí? Y entonces, el hecho de que el instituto esté elaborando todavía esto es producto de un esfuerzo. Un esfuerzo que es digno de aplaudir y yo me siento orgullosa de haberlo editado de esa forma. Sobre todo pensando en que estamos entrando ya oficialmente en una etapa o vamos a entrar en una etapa de austeridad republicana. Cierto. ¿Sí? Muy bien. Hace algunos lustros, cuando yo tuve el privilegio de impartir la materia de Historia de México, que se daba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, había la oportunidad de acercarse a analizar la Revolución Mexicana con tres películas: El Compadre Mendoza, El Prisionero número 13 y Vámonos con Pancho Villa, todas del cineasta Fernando de Fuentes. Ahora, con esta importante aportación documental, obra de la doctora Patricia Macé, será muy importante que los estudios históricos sobre nuestro país pusieran a la mano de los estudiantes de las bibliotecas la consulta de esta muy importante obra, que vaya que enriquece el conocimiento del siglo XIX mexicano. Y te pregunto, doctora, ¿han establecido un convenio con la UNAM y la Fototeca Nacional para impulsar, entiendo, un seminario? Sería importante que lo compartieras con quienes nos siguen. Muchas gracias por la pregunta. Me da la oportunidad de que yo los invite, no solamente que tengan conocimiento de que hemos impulsado a partir de este año, lo echamos en marcha, lo pueden encontrar en YouTube, un seminario de estudios del patrimonio fotográfico de México, precisamente para que aquel público que se interesa por la fotografía, que trabaja con la fotografía o que tiene curiosidad, fotógrafos, conservadores, historiadores, sociólogos, filósofos, están asistiendo al seminario, puedan tener conciencia y tengan más elementos de referencia para poder acercarse, para poder que ellos adquieran estas ideas, que renueven también sus recursos para generar ideas, generar productos de trabajo con la fotografía, que conozcan que existe la fotografía dentro de los archivos, qué tipo de fotografías, qué se ha hecho en el lapso de 40 años, la Fototeca Nacional, la donación del archivo Casasola, claro, ya rebasó 50 años como evento oficial. Entonces, también el hecho de que hayamos tenido la iniciativa, la fortuna de tener un seminario patrimonio de estudio del patrimonio patrimonio fotográfico, de la fotografía en México, da idea de que necesitamos dar a conocer la fuente fotográfica y que la gente sepa que existe, con invitados en este ciclo, por cierto, muy destacados, nuestros grandes maestros en la investigación en fotografía e historia,
fundamentalmente están yendo en este primer ciclo y ha sido extraordinariamente bien recibido por un público que puede acceder a él por YouTube. Pues desde aquí les enviamos un gran mensaje convocatoria a los millones de jóvenes que hoy se hablan de tú a tú con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es muy importante que más allá de las selfies se acerquen al retrato del poder a través de la obra de la doctora Patricia Macé Sendejas. Una conclusión que quieras aportar en esta primera entrevista que esperamos nos permita a través de ti traer a los grandes especialistas que están abriendo nuevos espacios de estudio, investigación y conocimiento de nuestra historia, doctora. Reiterar, a mí me gustaría reiterar esto de que la fotografía nos abre nuevos caminos, nuevas preguntas para acercarnos a algo que a veces resulta tan complejo en términos históricos como es la realidad. ¿Sí? El hecho de estarse acercando a indagar cómo se representó en comparación con cómo se representa antes, cómo se difundía la imagen de personajes, es sumamente interesante porque la foto también nos abre caminos diferentes y temas diferentes para abordar la historia del país, la historia social, no solamente una historia tradicional, sino es lo rico de la fotografía que nos permite acercarnos a una historia con un abanico de posibilidades inmensa. Y solamente hablo de la fotografía. Podríamos hablar de otras fuentes también, imágenes u otro tipo de fuente. Pues doctora, te queremos agradecer muchísimo esta gran aportación que nos haces. Gracias, doctora Patricia Macé Sendejas. Y les recordamos, el libro está ya en posibilidades de ser adquirido, Fotografía e Historia Nacional, los gobernantes de México de 1821 a 1884. Y sobre todo, recordemos, en México operan 522 escuelas, universidades que imparten la carrera de comunicación con sus diferentes nombres. Acérquense también a este muy importante trabajo. En nombre de todo el equipo de producción, joven, talentoso, inteligente, les agradecemos mucho seguirnos como cada semana en este especial espacio de periodismo digital, Agenda del Emprendedor. Raúl Fraga les invita a que sigan cada semana acercándonos a los temas claves centrales de la agenda de lo público en nuestro país. Hasta pronto. Gracias. TV.